Con ocasión de las campañas políticas que se adelantan en el territorio nacional para elecciones de Cámara de Representantes y Senado, el expresidente Álvaro Uribe Vélez realizará un recorrido por algunos municipios del departamento de Bolívar y finalizará en Cartagena. El candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Centro Democrático, Luis Guillermo El Mello Otoya, envió una invitación a los cartageneros y bolivarenses para que le acompañen. El 11 de enero tendremos la visita del gran líder Álvaro Uribe Vélez, que nos acompañará en María la Baja a las 10 de la mañana en la plaza principal. Luego iremos a Turbaco a las 4 de la tarde en la plaza principal de Turbaco. Y por último cerraremos en Cartagena en la plazoleta del Coliseo de Ferias a las 6 y media de la tarde. Ahí tendremos los cartageneros y bolivarenses la oportunidad de estar cerca al gran líder, al mejor colombiano. El recorrido que tiene previsto visitar María la Baja, Majates, Turbaco y Cartagena iniciará a las 10 de la mañana y se extenderá hasta llegar al último punto de encuentro. El candidato apadrinado mostró gran expectativa sobre la asistencia al evento. Él llega a Cartagena temprano y sale directamente en la caravana hacia María la Baja. Estaremos alrededor de las 10 y media, 11 de la mañana en María la Baja. Y sé que aunque las temperaturas no son las más agradables, todo el pueblo acompañará a este líder en esta gira.